trabajando como dependientes, están muy contentos, trabajan en marcas importantes y bueno, la verdad que me alegro muchísimo por ellos, porque al principio, como todos, empezaron fregando platos, haciendo camas o limpiando y ahora, pues bueno, pueden optar a una posición laboral mucho mejor, ¿eh? El sueldo medio en un trabajo no cualificado ronda entre los 15 y los 20 dólares por hora, ¿eh? Recuerdo que Aleix, en su primera charla, él nos explicaba su experiencia y, bueno, el primer empleo que él consiguió le pagaban 16 dólares y él estaba súper contento, súper emocionado. Le estaban pagando 16 dólares la hora fregando platos, ¿eh? Y, claro, estaba muy feliz. Hasta que se enteró que sus amigos, haciendo el mismo trabajo en otro lugar, le estaban pagando cerca de 18, 19 dólares, ¿eh? Esto os lo explico para que veáis que, bueno, que realizando un mismo trabajo, depende del en el que estés, lógicamente, el jefe que tengas, pues te van a pagar entre 15 y 20 dólares la hora. Los claro, yo por ejemplo estuve, mientras no ayudaba a Os YouTube, que algunas han preguntado de qué trabajaba, yo como la beca que tuve fue de prácticas con Os YouTube, pues los ayudaba a ellos, pero luego conseguí también un trabajo de entrenadora de tenis. Yo he jugado muchos años a tenis y estuve entrenando pues a dos niños pequeños y cobraba 25 dólares la hora, ¿vale? A lo mejor 25, 30 más o menos. O sea que depende también mucho del trabajo que haces y del acuerdo pues que llegas con ellos. Sí, mucha gente nos escribe, María, y no, mucha gente que es tenista, ¿no? Profesional o gente que juega a tenis, que lleva años jugando a tenis, nos preguntan cómo está el mundo del tenis y tengo que deciros que en Australia se juega mucho a tenis, no a pádel. El pádel todavía no ha llegado. Pero el pádel no. Pero el tenis sí, así que aquellos que os dediquéis al tenis o que sepáis mucho jugar a tenis, pues siempre tenéis esa opción, ¿eh? Sabéis que Australia es un país en el que se practica muchísimo deporte, así que todos los que tenéis formación o experiencia en esto, en el campo del deporte, pues tenéis bastantes opciones también laborales, ¿eh? Pero a priori lo más fácil, lo más rápido de conseguir trabajos no cualificados, pues son sobre todo hostelería, servicios, como hemos comentado, fregaplatos, cleaner, también jardinero, canguro, etcétera, etcétera. Para conseguir un trabajo no cualificado, lo mejor, lo más fácil y lo más rápido, con el currículum en mano, nos recorramos todos los locales, todas las calles de toda nuestra ciudad, ¿vale? Hay que ir local por local entregando el currículum. Hablar con el manager, preguntar por el manager y hablar con él. Explicarle que acabáis de llegar, que vais a estar un año en Australia, que estáis dispuestos a trabajar de lo que sea, que no se os caen los anillos, ¿de acuerdo? Es muy importante tener preparado, ¿no?, una pequeña presentación, ¿de acuerdo?, para que para causarle un buen efecto, ¿eh? Entiendo que al principio es muy complicado, da vergüenza, ¿no? Cuando uno no domina muy bien el idioma, da mucha vergüenza. Pero por eso, si lo lleváis un poco preparado desde casa, ¿eh? Pues lógicamente también en la escuela os van a ayudar en este proceso, ¿vale? Los profesores y el personal de la escuela entienden nuestra situación, saben que tenemos que trabajar, que la gran mayoría de los estudiantes necesitamos trabajar y ellos también nos pueden echar una mano. También con los currículums, ¿eh? En las escuelas también, en la gran mayoría de escuelas, nos ayudan a corregir nuestros currículums, ¿de acuerdo? Y una cosa que es muy importante es que, aunque yo haya recorrido todo el barrio vecino la semana anterior, si esta semana no me han llamado nadie, tengo que volver a recorrer, pasar por las mismas calles, ir a los mismos locales, a los mismos restaurantes donde yo fui la semana pasada, pero tengo que volver, que vean que tengo ganas, que tengo interés, ¿eh?, que estoy dispuesta a trabajar de lo que sea, ¿eh?, porque esto les gusta, ¿eh?, ver que somos, pues eso, que somos personas abiertas, sociables, que tenemos ganas de trabajar, eso les gusta mucho y, bueno, si todo va bien, lógicamente, pues nos pueden dar una oportunidad. El tema es entrar, luego cuando uno ya está dentro ya puede ir incluso subiendo su posición laboral, pero lo importante es entrar. Así que, chicos, yo os animo a que no desistáis y que, bueno, que vayáis a por todas. Porque como en cualquier parte del mundo, ir a casa a buscaros para ofreceros un trabajo. Aunque sí que tengo que deciros que los contactos en Australia funcionan muy bien, ¿eh? ¿Verdad, María? Sí, porque, por ejemplo, yo
Empecé a dar clases de tenis porque un profesor de la escuela, bueno, supo que yo había jugado a tenis. Entonces me invitó a un partido, el padre no sé quién me vio y acabé dando clases. O sea que Y a sí. partir de ahí te surgió la oportunidad de dar las clases. Sí. Exacto. Es muy importante, chicos, que cuando empecéis la escuela, que hagáis amigos, conozcáis gente en casa, en el barrio, donde vais a comprar el pan, donde sea, que la gente os conozca, que sepa que acabáis de llegar, que estáis buscando trabajo, que estáis dispuestos a trabajar de lo que sea y trabajar duro, sobre todo, trabajar duro, ¿eh? Vale, el tema de Bueno, ahora María gastos, os va a ¿vale? explicar. Sí. Sí. Voy a poner primero un vídeo y luego os lo cuento un poco, ¿vale? Si no lo veis bien o no lo escucháis, por favor, decirlo en el chat, ¿vale? Voy a poner ahora uno de ellos, creo que es este. ¿Lo veis A los bien? primeros meses que me iba a Australia, lo que hice fue preguntar mucho a personas que ya habían ido allí. Le pregunté a Leti de Ausi YouTube, le pregunté a un amigo que tenía, a Pau Roca. Más o menos te haces una idea de lo que puede costar. A partir de los Mira mi meses pelo. que me gustaría estar allí, ¿no? 4 meses o 7 meses, y desglosar lo que me costaría en cada caso. Y luego, pues, según mis ahorros, decidir cuál era el tiempo adecuado. Hice dos listas en las que tuve en cuenta los trámites que tenía que hacer y todo lo que tenía que comprar antes de coger el avión hacia Australia y con los gastos que tendría una vez estuviera viviendo allí. Los costes que tienes antes de coger el vuelo son los estudios, el curso de inglés, 1.000 o 2.000 euros para estar 4 meses y 2.000, 3.000 para estar 7 meses. El visado, 350 euros. La revisión médica son 150 euros. El seguro privado, si te quieres coger alguno, si no, dentro del contrato de la escuela y con el curso, te viene un seguro de urgencias. Puede variar, depende de las coberturas, pero están entre 300 y 500 euros los que están mejor. Los billetes también varían mucho si los coges con antelación. La previsión fueron de 1.500 euros. El carnet de conducir internacional, que son 10 euros. La reserva del albergue la primera semana que estás en Australia. Una vez allí te dedicas a buscar casa. Por otro lado, también conté el transporte de autobús desde el aeropuerto hasta Byron Bay. Me dejé un margen de 500 euros para todo lo que tenía que comprar para el viaje, ya sean maletas, un móvil libre, los adaptadores, ropa. Y luego lo que hice fue una previsión de todos los gastos que podía tener allí: alojamiento, comida y el móvil, básicamente. El alojamiento puede ir de $150 a 180 a la semana. Una habitación compartida de $150 a la semana, y una habitación individual dentro de una casa, unos $180. La comida puede ir desde $80 hasta $100, depende de lo que te comas, a la semana también. Y luego está el móvil, son $30 al mes. Leti, Hola Marisa. te llamo porque al final ya sabemos los meses, van a ser 7. Perfecto. Sabiendo ya cuántos meses quieres estar en Australia, ya podemos empezar con los trámites, ¿vale? Vale. Todos los trámites que tenía que hacer antes de ir a Australia ya los tengo hechos, y ahora, pues, con esta revisión me voy a Australia. Dentro de 5 días, 5 días. Dios, Qué 5 días, recuerdos, me voy otra Leti. vez, ¿no? Madre mía, ya Basta ha que pasado vengo. tiempo. Ya ha pasado tiempo de eso. Sí, los vídeos de Sí, María son sí. muy chulos, os los recomiendo porque está todo muy bien explicado y son muy chulos. Dan muchas ganas de irse, sinceramente. Sí. Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, no sé si repetirlo o ya os ha quedado claro un poco por dónde van los costes. Si no, podéis mirar el vídeo otra vez. Pero bueno, tenéis el visado de estudiante, las pruebas médicas, tenéis que contar con todos estos gastos antes de ir a Australia y luego también contar con los gastos que vais a tener allí, ¿vale? Sobre todo para que os podáis mantener los primeros meses, ¿vale? Y encontrar un trabajo y luego ya. La verdad es que si encuentras un trabajo currando o sea, trabajando las 20 horas que te deja el visado de estudiante, yo creo que se cubre bastante tanto lo que es la habitación como la comida, que es lo básico. No sé, Leti, tú que tienes más experiencia, Sí, ¿tú qué también crees? comentaros que mucha gente nos pregunta, ¿no? ¿Cuánto dinero debo llevarme? Es que me da miedo hacer corto. Evidentemente, nosotros,
siempre os vamos a recomendar que os llevéis un colchón económico, siempre. Pero también quiero comentaros que, bueno, que como en cualquier ciudad del mundo, o sea, en Australia, depende de la ciudad en la que estéis, ¿no? Pues hay cosas más económicas y cosas más caras, ¿vale? Mucha gente, muchos nos movemos en bici, no tenemos que usar el transporte público, por ejemplo. Muchos trabajan en restaurantes, cafeterías o en hoteles. Alguna de las comidas la hacen en su lugar de trabajo o cuando terminan la jornada les dan algo para que se lleven para comer en casa, ¿vale? Siempre, bueno, es un país caro, eso no os lo vamos a negar, es caro, pero bueno, siempre tratamos de buscar, de economizar, ¿eh? Compartir habitación siempre es más económico que tener una habitación para ti solo. Las habitaciones con baño privado son más caras que las habitaciones sin baño. Bueno, siempre cada uno en función de su presupuesto y, pues, bueno, elige moverse de una forma u otra, ¿eh? Pero yo creo, María, que los gastos están muy, muy bien explicados, muy claros. En Australia, bueno, importante, todo se paga por semanas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el alquiler de la habitación se suele pagar por semanas, así que eso sí es un dato importante. El transporte público también. La comida, bueno, la gente suele hacer la compra cada semana. Y el móvil sí que es lo único que pagamos de forma mensual, ¿eh? El móvil son tarjetas de prepago que cargamos una vez al mes y nos dura para todo el mes, ¿de acuerdo? Si te parece bien, María, pasamos al siguiente apartado, que son los destinos, ¿eh? Perfecto. Es la gran pregunta del millón. Sí. Qué lío escoger dónde me voy. Sí, sí, sinceramente... esta es la gran duda de todo el mundo, porque claro, no todo el mundo ha estado en Australia y no sabe dónde ir, no lo tiene claro, ¿eh? Nosotros os vamos a explicar brevemente las cosas más importantes de cada ciudad, los pros y contras. María ha viajado por todas partes, os va a poder dar mucha información, pero bueno, también... No todas, pero bueno, has estado en bastantes... Pero también en nuestra web hay bastante información sobre todos los destinos, ¿eh? Sydney, la ciudad más importante de Australia o la más conocida, ¿no? A nivel internacional. Exacto. Es una de las más grandes, sí, sí. Y tiene, no sé, o sea, vas al centro y tiene los rascacielos, pero luego te alejas y tiene como las casitas pequeñas. O sea, es como un pueblo, pero gigante. Sí. Tienes razón, es María. Mucha gente me pregunta sobre Sydney porque le da miedo meterse en una gran ciudad y sentir ese agobio de la gran ciudad. Pero yo siempre les explico que lo que es el centro de la ciudad, lógicamente, pues como cualquier centro financiero de cualquier ciudad de otro país, hay rascacielos, evidentemente. Pero cuando te apartas un poquito, te vas un poco a las afueras, parece que vivas en un pueblo. Es totalmente distinto, ¿eh? Lo bueno de Sydney es que es una ciudad multicultural, tiene mucha actividad tanto de día como de noche, tiene muchas playas, ¿eh? A diferencia de otras ciudades, Sydney tiene muchas playas, playas muy bonitas, no son paradisíacas todas, pero bueno, son lugares, playas bonitas, hay surf, buenas olas, para los amantes del surf, tenéis muchas playas de surf, buen clima, ¿verdad, María? Sí, muy buen clima. La verdad que es bastante agradable casi los 365 días del año. Suele predominar el sol, ¿vale? Lógicamente también llueve, ¿no? Pero suele predominar el sol. Y las temperaturas en invierno, porque Sydney tiene invierno, no son tan bajas como en otras ciudades como Melbourne, ¿eh? Tiene una temperatura media de unos 13 grados, más o menos, 13, 15 grados, ¿eh? Y Sydney es una ciudad con una gran oferta educativa y laboral. Por contras, ¿cuáles son los contras de Sydney? Pues que es una ciudad cara, al menos al principio, eso es lo que me cuentan en Sydney, me dicen, Leti, hostia, al principio todo me parecía carísimo, pero ahora que ya llevo unos meses que ya estoy instalado, ya la cosa no me parece tan cara, pero al principio sí que suele parecer una ciudad bastante cara, Y bueno, es una ciudad que tiene tráfico, bueno, como cualquier otra ciudad, Yo la verdad que recomiendo mucho Sydney. Me encanta. ¿Qué te pareció a ti Sydney, María? Súper guay. Pero creo que yo entre Sydney y Melbourne me iría a Melbourne. Aunque no tiene playa, luego tendría un problema, pero bueno. Es que Melbourne también tiene muchas cosas buenas que ofrecer, ¿eh? Porque, bueno, muchos sabréis que Melbourne es una ciudad súper moderna, muy cultural. En Melbourne se celebran mucho tipo de conciertos, festivales de música,
el tenis, la Fórmula 1, hay muchos eventos a lo largo del año. Es una Y así ciudad. como Sydney se ve mucho más moderna, Melbourne me recuerda mucho a Barcelona, que tienen los edificios antiguos y luego los modernos y todo se mezcla. Combina esa, ¿no? esa mezcla de lo moderno con un poco lo más antiguo, ¿eh? Es una ciudad que tiene muchos estudiantes universitarios, muchísimos, ¿eh? De todas partes del mundo. Yo pienso que Melbourne es la ciudad que tiene más influencia europea, sinceramente, ¿eh? Comparándolo con el resto de ciudades, es la ciudad Puede ser. Que tiene más influencia europea. Transporte público en Melbourne, estupendo, ningún problema, realmente. Es un. Mira, por aquí dice Marian que Melbourne es la hipster, sí. Sí, sí es verdad. Tiene ese rollito, la verdad. Es muy guay, ¿eh? Oferta laboral y educativa también, igual que en Sydney, mucha. Y bueno, los contras, las sí, olas. El clima que es un poco loco. Sí, tienes razón. Las olas y el clima. En la ciudad sí que hay una playa, pero no es una playa para surfista, ¿vale? Es una playita para bañista. Las olas están a las afueras de la city. Y bueno, es una ciudad que dicen que Melbourne es la única ciudad de toda Australia en la que puedes vivir las cuatro estaciones del año en un solo día, ¿eh? Uno sabe cómo amanece, pero nunca sabe cómo va a terminar el día, así que siempre hay que estar prevenido, ¿eh? Llevar la mochila con el paraguas, con una sudadera o con unos tirantes por si sale el sol. Melbourne, la verdad que está muy bien también, es una ciudad modo muy cebolla, sí. Dice Mario. Totalmente, modo cebolla. La verdad que Melbourne es también un gran destino. Brisbane, ¿qué te parece Brisbane? Brisbane, nos vamos María? Arriba. Al norte. Pues si te digo la verdad, solamente fui a Brisbane cuando fuimos con Marta a recoger a Yellow Mellow. No he ido yo a visitar, lo pasamos de largo. Ah, no, no tuviste la oportunidad de visitar Brisbane. Bueno, pues no. Yo sí que he estado varias veces, he estado visitando a nuestros estudiantes y visitando a las escuelas. Y bueno, tengo que deciros que Brisbane, a diferencia de Sydney y Melbourne, Brisbane es una ciudad importante también, pero más bien parece un pueblo, ¿vale? Es la capital de Queensland, del estado de Queensland. Al estar más al norte, el clima es más cálido durante todo el año, tiene un clima más tropical durante todo el año. Brisbane está muy bien conectado entre, digamos, lo que es el norte y el sur del país. Cerca de Brisbane hay lugares maravillosos, como los que os ha enseñado María anteriormente en sus fotos. Está Fraser Island, está Noosa, más hacia el norte de las Whitsundays. Estamos hablando más al norte, pero bueno, cuanto más al norte, o sea, Brisbane, cuanto más al norte, pues más cerca, ¿eh? Y luego hacia el sur tenéis otras ciudades maravillosas como Gold Coast y el paraíso, Byron Bay, ¿eh? Está muy bien comunicado. Sí, Brisbane. Gold Coast. Es muy bonito. Yo creo que si me tuviera que ir a una ciudad, así pueblo, me iría a Gold Coast. Claro, el tema es que Brisbane, a diferencia de Gold Coast, que Gold Coast también es una ciudad más bien pueblo, ¿no? Una ciudad más pequeña, más mediana, sí. Brisbane no tiene playa. Entonces, a los que somos amantes de la playa, no solemos elegir Brisbane porque, bueno, es un requisito importante para muchos de nosotros. Las temperaturas en verano en Brisbane, como os he comentado, como está más al norte, tiene un clima bastante cálido y no son extremas para nada, ¿eh? Es un clima bastante agradable el que tiene Brisbane. Gold Coast, como os ha comentado María, es un lugar muy bonito también. Y espero. Muy surfero, mucho. Gold Coast tiene... creo que es la ciudad que tiene más kilómetros de playa. Es increíble. Son playas kilométricas, muy anchas. Son enormes y preciosas. Arena blanca, muy bonitas, ¿eh? Hay mucha... En Gold Coast se respira... Es una ciudad mediana, pero se respira otro aire. Es más bien, pues eso, es un destino vacacional. Mucho surf, en los campeonatos de surf muchos también se hacen en Gold Coast, ¿eh? Es otro... Mucho movimiento de personas... Pero también, ¿no? Mucho movimiento, llegan, se van. Mucho. Mucha gente joven, muchísima, marcha todas las noches, ¿eh? Claro, al ser un lugar tan turístico, Gold Coast, pues claro, tiene una gran oferta en ocio. Tiene un montón de bares, restaurantes, discotecas, hoteles. Por lo tanto, en un destino como Gold Coast, pues claro, el trabajo que abunda es estar sobre todo relacionado con el sector de la hostelería, ¿eh? Y del turismo. Claro.
El clima también es muy agradable en Golcos, al estar bastante al norte, ¿no? Solecito. Sí, el clima es bastante, sí, agradable, sol, predomina el sol, también llueve, lógicamente. Como contras en la ciudad de Golcos es que al ser un lugar tan turístico, en invierno sí que la faena baja un poco, eso sí que es verdad, el trabajo baja un poco durante los meses de invierno. Y aglomeraciones, verano. Claro, se refiere a las aglomeraciones, claro. Es tan turístico, es un destino donde los australianos van de vacaciones, Entonces, claro, los meses de verano, que son la temporada suele ser más larga que en España, realmente está a full y hay mucha gente de vacaciones y por lo tanto hay bastante, bastante oferta laboral. Pero sobre todo es en el centro, porque es que en Australia las ciudades son súper raras, porque en el centro tienes todos los rascacielos, es lo que te decía, claro. Está toda la gente ahí y luego te alejas y es pueblo, o sea que claro. Pueden haber aglomeraciones, pero tú te puedes alejar de ellas, ¿sabes? No es como, yo qué sé, en Barcelona o en Madrid que está aglomerado y está todo allí, no te puedes escapar, ¿sabes? Exacto, no sé. Sí, como bien dice María, las ciudades en Australia son diferentes, claro, a veces uno lo quiere explicar, pero es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, como dice María, lo que es el centro de cada ciudad, sí que notas que estás en una ciudad, hay edificios altos, hay tráfico, gente que va, viene, banqueros, ¿no? Mucho movimiento, pero a la que te apartas un poco, te vas un poco a las afueras de la ciudad, no estamos hablando a grandes distancias, sino digamos un poco a las afueras, encuentras lugares mucho más tranquilos, y eso también pasa en Gold Coast. La zona de Surfers Paradise es la zona más concurrida, porque es la zona, pues bueno, donde está casi todo, pero a la que te alejas hacia el norte o hacia el sur, encuentras barrios muy tranquilos, con casas súper bonitas, donde viven familias australianas, la verdad que es un buen destino. Gold Coast. Y luego ya, si te alejas mucho, 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 te vas a Perth. Vamos a la otra costa, mientras, todas las ciudades de las que hemos hablado ahora están en la costa este y el sur del país, Perth es la única ciudad importante de la costa oeste, Perth es una, como aquí dice, es naturaleza en estado puro, ¿vale? Porque a pesar de ser una ciudad, que lo es, tiene todas las comodidades que tiene una ciudad, pero Perth, los alrededores, es súper salvaje, ¿vale? Es un lugar... Está en el western de Australia, es una de las zonas más deshabitadas del país. La verdad que es un sitio que vale mucho la pena. El clima es muy parecido al que tenemos en el Mediterráneo, las temperaturas no son muy extremas, sí que tienen las cuatro estaciones del año, pero las temperaturas son bastante extremas, no son extremas, perdona, son bastante parecidas a las del Mediterráneo. Tenemos, es una ciudad tranquila, es una ciudad moderna, tiene buen transporte público, hay oferta educativa y oferta laboral también, y surf, también en Perth. Sí, a mí es otro lugar que me gustaría ir, la verdad, porque... La verdad que Perth es, Perth y los alrededores es una zona muy increíble. Lo que pasa que no es uno de los destinos más elegidos entre nuestros estudiantes, porque al ser la única ciudad importante de la costa oeste, a la gente le da como miedo, ¿no? Irse tan lejos del resto de ciudades, le da miedo sentir... que está aislado del resto del país. Y bueno, en cierta manera sí que lo estás porque, de costa a costa tienes entre 4 y 5 horas de vuelo. Son bastantes horas, ¿no? La gente que vive en Sydney un fin de semana se puede ir a Melbourne, se puede ir a Gold Coast, se puede ir a Brisbane, una escapada de fin de semana. Claro, si tú vives en Perth, irte un fin de semana a Sydney es un poco justo, porque entre lo que pierdes de ida y de vuelta en avión, no te queda mucho tiempo para disfrutar en la ciudad. Aparte que los billetes de avión son un poco caros. Pero por lo demás, Perth es una ciudad estupenda, es un lugar precioso y hay bastante oferta laboral, bastante. Pues nada, con eso, a ver, oh, qué bonito. Hemos terminado. Sí, no hay más ciudades. Bueno, no sí, sí que ciudades. Las hay, ¿verdad? Sí, hay más pero destinos. Pero estas son las que más, las más solicitadas, vamos. Exacto, sí. Hay muchos otros destinos, ¿de acuerdo, chicos? Pero los otros destinos, que si alguno está interesado, que nos escriba y lo comentamos, no solemos darle tanta importancia porque bajo nuestro punto de vista no son tan interesantes, ¿vale?
o la oferta laboral es muy escasa. Entonces, como la mayoría necesitamos trabajar, nos recomendamos ir a zonas muy remotas porque realmente las opciones laborales son complicadas, ¿eh? Así que estas son las principales ciudades de Australia. Perdona. Dime, María. Creo que ahora va a entrar Isa. Isa, ¿estás por aquí? Sí, ahora viene el de preguntas. Hola, Isa. Hola, Isa. Hola, chica. Hola a todo el mundo. Lo habéis hecho muy bien. Gracias. No sé si... hola, me dicen hola por aquí. Muchas gracias a todo el mundo por conectarse. Todo el mundo. Hola, Isa. Ahora viene lo bueno. Juan Basagoiti, me suena muchísimo, no sé de qué. Ahora sí, a mí también me suenan muchos estudiantes. Hay mucha sí, gente ¿verdad? Que me suenan mucho los nombres, sí, sí, sí. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Al principio de todo. Pero sí, sí, muchos nombres me suenan, sí. Bueno, he ido apuntando las preguntas que más se han repetido. Habéis hecho bastantes preguntas sobre la Work and Holiday Visa. Os voy a volver a poner aquí el post porque no tenemos mucho tiempo ya para contestar. La mayoría yo creo que se han ido respondiendo y si no, estoy segura de que encontraréis la información en él. Podéis mandar un correo a hello@osyoutube.com y os responderemos lo antes posible. ¿Vale, chicos? ¿Qué más? Han preguntado también varias veces, quizá esto lo puede contestar Leti, que si se puede encadenar dos tipos de visados distintos. Por ejemplo, un visado de estudiante, luego puedes pedir una skill visa o correcto, otro tipo de visado. Sí que es posible renovar visado, ¿vale? O sea, cuando uno se va a Australia con un visado, ya bien sea el turista, estudiante, con el visado que sea, ¿vale? No con todo se puede renovar desde Australia, ¿vale? Pero, por ejemplo, pongamos el caso de que yo me marcho con un visado de estudiante y estoy estudiando en Australia y cuando termino mi curso decido quedarme más tiempo porque estoy encantada. Pues desde Australia yo podría renovar mi visado de estudiante, ¿de acuerdo? Contratando otro curso, tengo que volver a solicitar un nuevo visado, ¿de acuerdo? Eso no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo estoy en Australia con un visado de estudiante y quiero solicitar una Work and Holiday Visa porque ya tengo el nivel de inglés necesario, como os he dicho, la Work and Holiday Visa no se puede pedir desde Australia. Por lo tanto, tendríais que salir del país, solicitar el visado y cuando lo tengáis aprobado, entrar de nuevo al país. Pero claro, eso lleva un tiempo, que te aprueben una Work and Holiday Visa, no estamos hablando de una semana, suele tardar algo más, Así que es necesario tenerlo en cuenta. Vale, o sea que depende un poco del tipo de visado, ¿no? Habría que estudiar cada caso. Sí, los visados no se extienden, se renuevan, ¿de acuerdo, chicos? Un visado, por ejemplo, un visado de estudiante tiene una fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Ese visado no se puede ampliar porque tiene una fecha de caducidad. Se puede renovar, solicitar un nuevo visado al gobierno, pagando nuevamente el visado de estudiante, que os recuerdo que son $535 australianos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿tú qué recomiendas, Leti? O sea, tramitar el visado lo más largo posible desde España, hacerlo una vez allí. Claro, eso de... Depende mucho de cada caso, sinceramente, aquellas personas con las que yo hablo, ¿no? Que me dicen, Leti, es que yo me quiero ir un año y medio, 2 años, que quiero estar ahí en Australia y vivir esa aventura y volver con un inglés perfecto. Claro, y a esas personas les recomiendo que desde su país, ya, bien sea Australia, España, Chile, México, el país que sea, que ya salgan de su país con un visado para todo ese tiempo y así se olvidan de renovar visado desde Australia. Y se olvidan de volver a pagar. Ahora bien, aquellas personas que no lo tienen muy claro, que no están seguras, que son un poco más, les da un poquito más de miedo, de reparo irse por tanto tiempo, pues se pueden ir a Australia con un visado para 6-7 meses y si están a gusto, renovar desde ahí, ¿eh? Pero siempre recordar que cada vez que renováis visado hay que volver vale, a pagar. También estaban preguntando que si estás allí con la Work and Holiday, y se te acaba la Work and Holiday, puedes pasar al de estudiante desde allí. Pues, buena pregunta, Isa. Pues mira,
No estoy segura, porque todavía claro, no ha pasado un año. Claro, es un visado nuevo, es un visado que se empezó a conceder el 23 de noviembre del 2014, por lo tanto, no tenemos mucha información acerca de este visado, pero por la información que tengo de otros estudiantes de otras nacionalidades, estos estudiantes han debido salir del país para pedir una visa de estudiante. Por ejemplo, vale, los chilenos, ¿vale? Yo tengo bastantes estudiantes chilenos que estaban con visado de Work and Holiday Visa y han tenido que salir de Australia para renovar visado de estudiante, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pasamos de tema porque si no con los visados yo creo que nos podríamos estar aquí un año entero, ¿verdad? Sí, es que el mundo de los visados es un mundo bastante, bastante... Hay mucho, hay que tener en cuenta. Por eso es importante que cada persona nos escriba con su caso particular y trataremos de ayudarle y contestarle y darle la máxima información posible. Vale, perfecto. Pues pasamos. Tema de trabajar como au pair. También han preguntado tres o cuatro personas. Sí. ¿Se puede solicitar desde aquí? ¿Cómo funciona? ¿Qué recomendáis? A ver, el mundo del au pair, sinceramente nosotros tampoco no estamos muy, muy puestos en este tema porque es un mundo aparte, ¿eh? Ir a trabajar como au pair a Australia, pues bueno, como sabréis, consiste en irte a vivir con una familia y vivir con esa familia y pasar tu estancia con esa familia, ¿de acuerdo? Sinceramente nosotros, mucha información, yo nunca he trabajado como au pair, sí que he trabajado como canguro en Australia, cuidando a dos niñas preciosas, con las que me divertí mucho y aprendí mucho inglés, sobre todo mucho inglés de infantil, ¿no? De niñas y mermaids y todas esas cosas, ¿vale? Pero estuvo muy bien la experiencia. Pero bueno, yo iba, trabajaba unas horas y me iba a casa. Yo dormía en mi casa con mis compañeros de casa, yo no vivía con la familia. El trabajar como au pair consiste en irte pues, a vivir con esa familia, ¿eh? Yo conozco algunos casos, algunas amigas o conocidas que han trabajado, que trabajan como au pair. Es otra experiencia, es totalmente diferente. Lo puedes contratar desde tu país de origen a través de una agencia que se dedique a eso o bien buscarlo tú por internet. Yo conozco algunas chicas que por internet escriben, ¿no?, a familias que están buscando a chicas y ellas mismas hacen el contacto y ahí están, ¿eh? Vale, eso trato sería con el visado de estudiante, ¿no? Que están preguntando, claro, por aquí si hay alguno específico. Claro, no hay ningún visado específico para trabajar como au pair, ¿vale? Así como para hacer prácticas hay un visado de prácticas, para trabajar de au pair o para ir como au pair no hay ningún visado específico. Pero recordar, todo lo que sea remunerado, todo el trabajo que tú hagas que sea remunerado, eso es igual a trabajar, ¿vale? Si tú estás trabajando, tienes que estar con un visado que te permita trabajar, ¿de acuerdo? Eso ya vale. Es muy personal. Eso yo ya sabéis, siempre os voy a recomendar tener un visado que os permita trabajar, hagáis el trabajo que sea, siempre y cuando sea remunerado. Así que ese vale. Es mi consejo. Perfecto. Volvemos al visado. Lo siento, porque sí que no hemos comentado en ningún momento el tema del de pareja. ¿Verdad? Tienes toda la razón del mundo, Isa. Sí, y la verdad que este es un lado que a mí me gusta mucho explicar, porque, bueno, mucha gente no lo conoce y realmente está muy bien, ¿vale? Aquellos que queráis ir a Australia en pareja, tenéis la opción del visado de pareja, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? El visado de pareja obliga a que solo uno de los dos estudie. El otro no está obligado a estudiar. ¿De acuerdo? De esta forma, uno está obligado a estudiar, el otro no tiene por qué estudiar, ¿vale? Entonces, aquellos que, por ejemplo, yo, mira, ahora estoy en contacto con una pareja, ella tiene un nivel de inglés bastante bueno y realmente no le interesa estudiar nada y él tiene un nivel de inglés un poco más básico. Entonces, han decidido que él estudia y ella va como su pareja, como su acompañante, ¿de acuerdo? Los dos visados se solicitan el mismo día, en el mismo momento. Hay que, lógicamente, cumplir una serie de requisitos que ahora os explico, ¿vale? Pero como dato importante del visado de pareja es que los dos obtendréis la misma duración de visado, los dos tendréis el mismo tiempo para estar en Australia, pero la pareja, a pesar de que no esté estudiando, solo puede trabajar de forma legal 20 horas por semana, ¿de acuerdo?
Mientras que el estudiante puede trabajar jornada completa cuando está de vacaciones. Ese es el único, digamos, inconveniente del visado de pareja, que la pareja no estudia y no tiene derecho a trabajar todo el día. No, solo puede trabajar, tiene esa limitación. El visado de pareja cuesta 420 dólares más el visado de estudiante, ¿vale? Un visado de pareja siempre va vinculado a otro visado, ya sea uno de estudiante, sea un sponsor o sea una skill, ¿vale? Pero la pareja, el visado de pareja siempre tiene que ir unido a otro. La Work and Holiday Visa es individual. Esto me lo pregunta mucha gente. ¿Puedo meter a mi pareja en mi Work and Holiday Visa? No. Ni en la Work, ni en la Working, en ninguna. Sí, no se puede, ¿vale? Los visados de trabajo Work and Working son individuales. La pareja solo la podemos meter en el visado de estudiante, de la skill o el sponsor. Vale, y para también que nos den el visado de pareja tenemos... Dime, Isa. Perdona, no, es que me río porque están preguntando que si puedes llevarte a tu hermana como pareja con el visado de pareja. Entiendo que es tu pareja sentimental y que tienes que demostrarlo de alguna forma, ¿no? Exacto, tenemos que demostrar que somos una pareja real y eso se demuestra con documentos, ¿vale? O bien certificado de matrimonio, certificado de pareja de hecho, o bien con documentos varios, tipo billetes de aviones, emails, fotos, cuenta en el banco, el recibo del alquiler, recibos domésticos, el móvil, el gimnasio, ¿vale? Que vaya a nombre de los dos, ¿de acuerdo? Vale. Mínimo tenemos que enviar documentación de hace, nos tenemos que remontar a un año atrás. No sirve con enviar el billete de avión de este mes o la cuenta del banco que abrí el mes pasado. No, eso no es suficiente, ¿de acuerdo? Las parejas que estéis interesados, escribirnos, que os daremos muchos ejemplos y opciones. Muy bien. María, ahora... Límite de edad, perdona, Isa, que preguntan. Límite de edad, no hay límite de edad, ninguno. Perfecto. Pregunta. María, tu aventura en la furgoneta. Ha habido varias preguntas también. ¿Que cuánto te costó la furgoneta? ¿Que si necesitas un permiso para dormir en la furgoneta? ¿Que por qué decidiste irte a la furgoneta? Vale. Porque es una aventurera. María es una aventurera. Exacto. Sí, a lo mejor lo veis raro, pero uno de mis sueños era vivir unos meses en una furgoneta. Entonces, como vi que en Australia mucha gente lo hacía y era el sitio perfecto, pues decidí dejar mi piso, bueno, mi habitación en la casa hippie y mudarme en una furgoneta. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar, desde que llegué, a buscar furgonetas, me informé más o menos de los precios que tenían, ¿vale? La mía me costó 5.000 dólares, ¿vale? Pero me compré una furgoneta del 2002, ¿vale? O sea, bastante nueva y con 200.000 kilómetros, ¿vale? Que en Australia normalmente las furgonetas son viejas, ¿vale? Puedes encontrar furgonetas por 1.000, 2.000 dólares. Pero claro, te la juegas, o sea, son furgonetas viejas con muchos kilómetros, entonces yo preferí gastarme un poco más de dinero. Sabía que antes de irme tenía que venderla, o sea, es un riesgo, ¿vale? Pero es algo muy común, María, la compra y venta de coches de segunda mano y de furgonetas es algo muy común. Yo no sé, ya he tenido como 3 o 4 coches, ¿sabes? Porque bueno, siempre van surgiendo nuevas oportunidades, ¿no? Y vamos comprando y vendiendo, ¿eh? Exacto. Yo la compré desde que llegué, al mes y medio ya tenía la furgoneta y luego para venderla la puse en venta y a la semana ya la tenía vendida. O sea, hay un tráfico de furgonetas que no os lo podéis imaginar. Mucho. Todas las cosas de segunda mano se venden en Australia, todo. Puedes comprarte bicis de segunda mano, una guitarra, un colchón, una cama, coches, lo que sea. Hay de todo, ropa, exacto, mucha ropa también. Y al final la vendí por lo mismo que la compré, o sea que al final fue una inversión al principio, pero luego recuperé todo el dinero. Y hay gente que pregunta también si es legal o ilegal dormir en la furgoneta. En teoría, es ilegal, ¿vale? Pero todos lo hacemos, ¿vale? Depende de la zona. También hay que remarcar que depende de la zona. En las ciudades
sí que está, o en Byron, por ejemplo, que es donde vivía María, en la calle no se puede dormir dentro de ningún coche, ¿vale? Pero en Australia, al igual que en Nueva Zelanda, lo tienen muy bien montado y tienen unas áreas, unos descampados, unas zonas habilitadas para los que viajamos en coche o en furgoneta o en autocaravana para hacer noche y dormir, ¿vale? Hay una aplicación de móvil, ¿vale? Para los que tengáis smartphone, se llama, en Australia se llama Wikicamps, vale $7, si no recuerdo mal, y te indica todos los lugares en los que puedes hacer noche de forma legal, ¿vale? Ojo, leer los comentarios, ¿vale? La gente va colgando comentarios porque hay veces te dicen aquí se puede dormir y luego no se puede y te multan y las multas no son baratas, ¿vale? Mirarlo bien. Sí. Yo estuve un mes viajando por la costa este en coche y yo no tenía una furgo como María, yo tenía un coche familiar. Me compré un colchón de segunda mano, me costó $10, súper barato, me metí todo, la cocinilla, el camping gas, todo. Y estuve un mes recorriendo toda la costa este, de Cairns a Sydney, y dormí todas las noches en un lugar diferente y no pagué ni un dólar, ¿vale? Cada noche dormía en un lugar distinto. Sí, pero sí. Con la aplicación, ¿eh? Con el Wikicamps y fiando, lógicamente, cercionándome antes de aparcar de que se podía hacer noche ahí. Exacto, lo que quería decir yo es que dormir en la calle o delante de una casa privada sí que no está permitido, pero como dice ahí, hay sitios, ¿vale?, que se tienen que buscar o tienes que informar que sí que está permitido, ¿vale? Normalmente son sitios que están un poco alejados de la playa, de los sitios donde la gente, donde hay tráfico, ¿vale? Pero se tienen que buscar, pero están ahí. Exacto. Aparte en Australia, ya veréis, hay un montón de áreas de servicio, un montón de barbacoas públicas, barbacoas para hacer tu carne, tus hamburguesas, están limpias, la gente respeta mucho. Es otra mentalidad en Australia, hay otro tipo de cultura. Hay baños públicos y duchas en todos los sitios. Duchas, o sea, es perfecto. Sí. Chicas. Yo estuve durante el mes, perdona. Es que nos ponemos a hablar de nuestras experiencias. Os emocionáis mucho. Sí, la verdad que sí. Es que ya llevamos casi 2 horas y, bueno, yo me quedaría mucho más rato, pero supongo que la gente tiene hambre, quiere cenar, quiere dormir. Así que hay algunas preguntas que no nos va a dar tiempo a responder. Os vuelvo a recordar que nos podéis contactar por email y os responderemos lo antes posible. Yo creo que bueno, que ya ha llegado el momento de dar paso a Marta. Vamos a buscarla. Beca. Ahora viene lo bueno, chicos. Sí, que hay gente que está diciendo por aquí, me tenéis enganchado por la beca, venga, ¿cuándo vais a hablar de la beca? Ahora. Marta. Pero a ver, quiero verlo en el chat. ¿Quién quiere beca? Todo lo bueno se hace esperar. Exactamente. Ahora. Hombre, yo quiero otra. Yo también. Yo quiero otra. Para mí. Yo también. Vale. Mira, María, toda la gente que quiere la beca. Ya. Marta. Beca. Hola, Marta. Está entrando Marta. Tarda un poquito más porque Marta está en Australia. ¡Wey! ¡Esa leona! Hola, Marta. Buenos días. Estamos repartidas. Buenos días, todas. Gracias por el madrugón. ¡Hola, Leti! ¡Hola! ¡Hola, Marta! Dicen. Marta, mira, mola, es el mejor pelo. ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien. ¿Me oís? Perfectamente, sí, ¿no? Muy bien. Creo que los chicos del chat también se te escuchan. Perfecto. Sí. ¿Cómo estáis? Dicen hola. Bien, la gente esperando este momento, bueno, Marta. Yo me estoy muriendo de hambre. Oye, a mí se me ha pasado rapidísimo. Cuando queráis hacemos otra, porque es que nos quedan tantas cosas que explicar, os lo prometo, ¿eh? No, se me ha pasado súper rápido. Yo también tengo mucho palique, ¿eh? También lo tengo que decir. Sí. En breve anunciamos las siguientes. Me he despertado a las 4 de la mañana, que son las 6 ahora mismo. Se está haciendo de día y tengo 2 horas aquí escuchándoos. A ti no te cuesta tanto madrugar, que tú eres muy madrugadora. Marta es de las que a las 6 de la mañana ya está surfeando, así que un par de horitas antes y se levanta siempre yo antes. Quiero.
para conectarse y ver los mails y la gente que pregunta y tal. O sea que Marta es súper madrugadora. Perdona, pero para mí estás abajo. ¿Ah, sí? Para mí estás aquí en este lado. Venga, cuéntanos, Marta, cuéntanos algo de la beca. Nos emocionamos aquí. Aquí las chicas. Bueno, os explico, ¿vale? Voy a ser muy breve, os voy a explicar un poquito. ¿Cuál es el premio, básicamente, y qué tendréis que hacer para conseguirlo, ¿vale? Así que tendréis una información privilegiada y podéis ir pensando ya lo que vais a responder para ganar la beca. Primero de todo, el premio. Chicos, son 12 semanas de escuela gratis en Sydney, en Ability, que es una de las escuelas, os diría una de las mejores, en Sydney, que está en el centro. Además, tenemos vuelos de ida y vuelta incluidos, con lo cual... ¡Madre de Dios! Eso sí. Singapur. Eso sí. Chicos, yo sé que hay mucha gente de Latinoamérica, ¿vale? Mucha, Marta. Mucha. Tenéis que saber que los vuelos son salida desde Barcelona, Barcelona-Sydney, Sydney-Barcelona. Con lo cual, si sois de México, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, de donde sea, tendréis que volar hasta Barcelona para conseguir esos vuelos. De todas formas, yo que el año pasado estuve en Colombia, os aseguro que sale mucho más barato ir Colombia-Barcelona que Colombia-Australia, ¿vale? Con lo cual, no pasa nada, no pasa nada. Pero es que además hay más, hay algo más. Y es que hemos conseguido que un hostel, que está un hostel backpacker, supongo que ya me entendéis, nos dé 7 noches de alojamiento gratuito, ¿vale? Es decir, que además de los vuelos de la escuela... Tenemos alojamiento durante 7 noches para que podáis llegar, relajaros y en esos siete días podáis encontrar alojamiento, ¿vale? Evidentemente, sí, como dice María, evidentemente, ¿vale? Cuando lleguéis, además, tendréis ayuda del colaborador, ¿vale? Os pondremos un colaborador a vuestra disposición que os ayudará con la cuenta bancaria, os recibirá en el centro de Sydney, os acompañará hasta el hostel y os explicará un poquito las zonas para buscar trabajo, Marta, para vivir, etcétera. Perdona, Marta, te preguntan que cuántas becas hay. Solo hay una. Es de momento una. A ver, señores, es una beca valorada en $6,000, con lo cual no es tan fácil, llevamos meses preparándola. Y claro, normalmente es que escuela, solemos hacer estas billetes, escuela, el billete es todo, ¿vale? Entonces es un trabajo que aquí las chicas de OCU2, que son Isa, Leti y María, hemos estado trabajando muy duro para conseguirlo. Cada 3 o 4 meses hacemos una beca diferente, ¿vale? Esta vez el lunes ya lo veréis, ¿vale? En qué consiste. Os voy a dar una pista, ¿vale? A partir del lunes a las 9 de la mañana hora española, calcular si estáis en ya Chile, México, Argentina, a las 9 de la mañana en punto colgaremos el concurso en nuestro Facebook, ¿vale? Tendréis que ir a nuestro Facebook de OCU2 y ahí encontraréis una aplicación que pondrá Me Piro a Australia, me parece. Isa, ¿pondrá Me Piro a Australia? Pues pondrá beca, Me Piro a Australia, si no me equivoco, sí. Vale, bueno, si no, os pasaremos el enlace. Y ahí va, para que empecéis a pensar, ¿vale? La pregunta, os van a hacer una pregunta, ¿vale? Y la pregunta va a ser qué objeto os llevaríais a Australia con vosotros, si solo os pudierais llevar uno, ¿vale? Podéis ir pensando... ¿Quién va a ganar la beca? La beca la va a ganar quien sea más original y creativo, ¿vale? Y eso lo elegiremos todo el equipo de OCU2,
¿vale? Puede participar cualquier persona, mayor de 18 años y da igual de qué país sea, ¿vale? Si sois colombianos, mexicanos, si estáis en Inglaterra, los únicos que no pueden participar los que ya están en Australia, ¿vale? Porque como ya estáis en Australia y habéis tenido esa oportunidad y queremos dar la oportunidad a alguien que realmente pues no lo haya vivido. Veo que preguntáis si tiene que ser menor de 30. No, puede ser de 18 hasta 80. Me da igual la edad la edad que tengamos, ¿vale? A ver a si tengo algo años, más. ¿No? Menores de 18 años. Chicos, sí, menores de 18 en no. Este caso no es posible. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, ya está, simplemente que lo estamos preparando todo, trabajando muy duro este fin de semana para que todo esté preparado y listo para el lunes. Sí, que vais a tener que reclutar gente, ya lo veréis, es muy fácil de participar, ¿vale? Solo tenéis que seguir los pasos, pero para participar, además de ir el concurso, tendréis que reclutar a tres amigos para que participen con vosotros, ¿vale? Así que ir pensando a qué amigos vais a reclutar, ¿vale? Los que estáis. Perdón. Perdona, Marta, que Marina pregunta si con la beca se puede llevar a su pareja, ¿vale? Sí se puede, porque lógicamente el visado de estudiante, o sea, el visado de pareja, irá vinculado al visado de estudiante. Así que en este caso, la persona que gane la beca, si se quiere llevar a su pareja, lógicamente, pero tendrá que hacerse cargo de los gastos que conlleva llevarse a la pareja. ¿Correcto, Marta? Correcto. Y luego otra cosa, y es que veo que preguntáis, el concurso durará 10 días, ¿vale? Se cerrará el siguiente miércoles de la semana siguiente, así que tenéis 10 días para pensar. Sobre todo, ser originales, por favor. No me pongáis que os vais a llevar el bikini a Australia, ponerme algo diferente. Además, vais a tener que poner unos hashtags, pero ya, eso ya lo veréis en la aplicación, tampoco os voy a explicar aquí todo. Pero ser originales, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer. Tenéis que claro, porque, pensar que Marta, ¿quién va a ganar? ¿Cómo se sabrá? ¿Cómo se elegirá el que va a ganar? El pues más original. Nosotros lo que vamos a hacer es leer todas y cada una de las respuestas. Elegiremos, me imagino, que las 30 finalistas. Y de esas 30 finalistas sin el nombre, es decir, nosotros no vamos a saber quién hay detrás de cada una de las respuestas, elegiremos el equipo, elegiremos la que más nos guste por votación, ¿vale? ¿Lo habéis entendido vosotras, chicas? Sí, Marta, te preguntan que la beca, ¿para cuándo es? ¿Para qué época del año? ¿Cuándo se puede usar esa beca? En la beca tiene una duración de un año. ¿Vale? O sea que si, por ejemplo, sois los ganadores, uno de vosotros es el ganador de la beca y lo sabríais en un par de semanas, pues si os queréis ir en junio, os podéis ir en junio, si os queréis ir en septiembre, os podéis ir en septiembre, os podéis ir en enero, cuando queráis, pero dentro de 12 meses. Perfecto. Creo que ¿vale? Preguntan también si se puede participar más de una vez. Bueno, yo creo que más o menos hemos contestado a todas las preguntas. No hay becas para menores de edad actualmente, no. Laura. Creo que ha sido una Laura que nos ha preguntado. ¿Oís los truenos? ¿Sí? ¿Está tronando aquí? Algo, sí. ¿Dónde? ¿En Australia? Está cayendo. Sí, está cayendo una y va toda la noche lloviendo, pero muy heavy. En Barcelona también llueve, ¿eh, Marta? También está lloviendo en estos momentos. Oye, Leti, ¿cuándo vuelves? Pronto, Marta. Me muero de ganas por volver, tengo muchas ganas, pero tengo mucho trabajo aquí. Costa Rica. Bueno, tengo los nuevos proyectos que tenemos en marcha con Osi YouTube requieren que me quede unas semanitas más en Barcelona, así que bueno, volveré pronto, Marta, volveré pronto. Oye, os echo de menos. Pero claro, tengo que trabajar aquí también, por cierto. Y nosotros también tenemos muchas ganas de ir. Tenemos muchos estudiantes de Barcelona, muchísimos, y bueno, les estoy ofreciendo a todos la posibilidad de quedar un día entre todos y vernos en Barcelona y bueno, ir a tomar una cerveza y reunirnos. Y que a todos los que seáis de Barcelona y alrededores, chicos,
ya lo publicaremos, ya lo comentaremos, pero os animamos a que vengáis y bueno, nos conoceremos en persona. Está Cristina que acaba de, la veo en el chat, que trabaja con nosotros. ¡Hola, Cristina! ¡Hola, Cris! Ahí está. Oye, al final... quedada en Barna. Esto del chat es pronto. Junio, en sí. Junio, veranito, en junio, cervecita. En junio. Chicos, no sé si hay algo más, me dejo algo en cuanto a la beca. Estar muy atentos, ¿vale? El lunes estará todo listo a las 9 de la mañana, hora española. Ah, y otra cosa, si vivís en España, mirad, Melanie, compraros el mundo. Marina, la beca, espera, que están preguntando a varias personas si solo se va a poder participar en la beca a través de Twitter. No, la aplicación de la beca estará en nuestro Facebook. También se puede participar a través de Twitter, pero la aplicación estará en nuestro Facebook. O sea que Facebook mayoritariamente. No sé si que estaba diciendo. Ah, sí, que en junio lo más seguro es que hagamos un poco. Voy a ir a España. Voy a ir a España a ver a mis chicas. estaré por allí, espero, en un mes más o menos. Y haremos, yo creo, que durante el mes haremos una macro quedada en Barcelona, espero hacer otra en Madrid y en algunas ciudades españolas. Sí, no, podemos hacer una gira por toda España. Pero veo que Elisa me dice si voy a ir a México. ¡Ay, yo quiero ir a México también! Yo a México. A Bilbao, por supuesto, el País Vasco, todo el norte, no nos lo saltamos. Un momento, que me recuerdan. Eso, que estaba hablando. Gracias, chicos, estáis súper atentos, tío, qué bien. Si vivís en España, y los que no viváis en España, no pasa nada porque lo pondremos en Facebook el mismo domingo, pero compraros el periódico, que saldrá el tema de la beca, saldrá en el periódico, ¿vale? Así que os animo a que lo compréis, y si no lo queréis comprar, no lo compréis porque luego por la noche lo pondremos en Facebook. Perfecto. Oye, a Tenerife también no me importaría ir, María, a surfear. Ni a Tenerife, ni a Murcia, ni a Cádiz, a ningún sitio, ¿eh? Está guay, muy bien. Colombia. Pues, oye, una ruta por el mundial y ya está. A los caños. ¡Caños de Meca! ¡Qué genial! A los caños. En todas partes. Iremos. Sí. Granada. Oye, Granada, chicas. ¿No? Colombia. Oye, y Galicia. Claro. ¿Y nunca he estado en Galicia? Sí, nunca he estado en Tampoco. Pues habrá que ir a Galicia. Agua fresquita. Habrá que ir a Galicia. Oye, yo quiero ir a Tocios, pero no, claro. Bueno, tú vente primero para España, Marta, y ya organizaremos. Mira, ya tienes casa en Galicia. Iris te invita a Galicia. Yo tengo casa. Oye, Iris, no me lo digas dos veces, que me vengo ahí y me mudo. Muy bien. Qué guay. Bueno, Asturias. Chicas, que se está haciendo de día y antes de me voy a ir a dar una vuelta, que ya me toca. Llevamos dos horas aquí conectados. Sí. Me ha pasado volando. Yo, cuando queráis, encantada, me vuelvo a conectar para explicar más cosas sobre Australia y nuestras aventuras por ahí. Oye, gente, muchísimas gracias a todo el mundo. Ha sido muy divertido el chat. María, me ha encantado meterme contigo. No sé en qué lado estás. Ahí, justo ahí. Pero me gusta mucho esto del chat. Vale la pena levantarse a las 4 de la mañana solo para jugar un poco aquí. Leti, lo has hecho súper. Te explicas súper, como siempre. Isa, gracias por recoger preguntas. Y gracias a todos por estar ahí. Espero que María nos cuelgue la charla en YouTube muy pronto y lo colgaremos en Facebook. Y estar atentos porque en breve tendremos charlas específicas. Me piro a Melbourne, me piro a Sydney, me piro a Perth. Es decir, que en vez de ser tan genéricas, hablaremos mucho más específicamente de cada ciudad. ¿Vale? Exacto. Así que os mando un fuerte abrazo. Simplemente añadir, aquellos que queráis preguntarnos algo, recibir información, lo que sea, nos podéis escribir a esta dirección que aparece en pantalla, hello@osyoutube.com,
y os iremos contestando, ¿vale? Os pedimos también un poco de paciencia porque a veces recibimos muchos correos después de las charlas, recibimos una avalancha de correos y claro, vamos contestando a medida que vamos recibiendo. Nos gustaría contestar a todos en el momento, pero es imposible, así que os contestaremos en la máxima brevedad posible, pero ser pacientes, por favor. Ya está. Pues nada, oye, que un abrazo. Estoy en Barcelona. Adiós a todos. Actualmente. Exacto, un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias por conectaros. Estaremos de vuelta muy, muy, muy prontito. Atentos al Facebook y al resto de las redes. Oh, ¿qué ha pasado? Adiós. Mira, 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 mira. Se vuelven locos. ¡Pato! María, más vídeos. Vale, chicos. Para el Facebook que vamos. Muchas gracias.